Hey, buen día, chicas, chicos. Ahora vamos a estar viendo pues algunos truquillos, algunas variantes. Vamos a ver cómo hacer algunas cámaras lentas, el efecto para poder hacer censuras, ¿no? Ya sea de rostros o algo que necesitamos borrar de alguna imagen. Bien que hayamos visto el efecto de Lumetri. Entonces, ahora vamos a ver otra variante, cómo trabajar con el entorno de trabajo de la ventana color y cómo hacer unos pannings, pues unos paneos así con las imágenes para estarnos ahí pues adaptando al movimiento con los keyframes. Y para mencionar, pues también para que no estén tomando las clases antes, porque ya les ha pasado, me di cuenta esta semana, esta corresponde al... A ver, déjenme les digo cuál. Para el 6 de octubre. Porque si la ven que la subo pues cuando la estoy creando, ¿no? O sea, nada que ver. Vamos a hacerla cuando nos corresponden las clases. Entonces, esta es para el martes 6 de octubre. Igual en la información del documento, ahí les va a poner para qué día es. Entonces, vamos empezando. Les voy a dejar estos archivos en las para pues, las descargas. Voy a poner este aquí, el del skate. Yo no le pongo así como que seteos al principio de las medidas. Y ya dejo que se autoajusten al tipo de clip que voy a estar manejando. Voy a poner mute al track este para que no se esté haciendo ruido cuando lo estamos moviendo. Entonces aquí lo que necesito es encontrar una toma para ralentizar. Entonces, a ver, por ejemplo, bueno, por ejemplo, como esta. Igual hay varias, o sea, si quieren hacer pruebas con alguna otra toma, pues de volada. Sí, está bien. Entonces aquí para practicar lo de la cámara lenta, tendríamos que cortar el video en partes dependiendo de qué tanta aceleración o desaceleración le quisiéramos poner. Por ejemplo, pues aquí donde va agarrando vuelo. Y ahí tal vez, ¿no? Donde ya empieza como que la acción. Adelantarle un poco acá. Y aquí la caída. Bueno, entonces lo voy a hacer. Lo voy a jalar un poco porque como lo vamos a hacer que esté un poco más lento, pues para que tenga espacio para estirarlo. Entonces la manera en la que podríamos, bueno, pues hay dos maneras, ¿no? Que lo utilizáramos con esta herramienta de Slip Tool, pero pues, igual y aquí no tendríamos tanto control como de esta otra manera. Si damos clic derecho y Speed and Duration, ya dándole clic ahí, pues nos dice, o sea, que está la velocidad al 100% y esto es lo que dura realmente. Entonces, si yo quisiera que durara, pues no sé, a ver, vamos a ponerle 3 segundos, mejor, en vez de solo 6 centésimas. Aquí le ponemos. Y pues vamos a ver a cuánto me lo alargó aquí el clip. Y también vamos a ponerle algún efecto de tiempo. Clic derecho, Speed and Duration.
Entonces que de 1, también lo ponga más lento. Ahora vamos a poner esto todavía más lento, unos 4. Y pues vamos viendo ahí cómo se va haciendo el slow motion. Esto era algo así sencillo, ¿no? Para nada más recordar que tenemos aquí el para manipular el tiempo. Si lo quisiéramos también haber acelerado, pues lo podríamos haber logrado aquí. Bueno, vamos a borrar esto y a agarrar ahora el clip que dice Porsche Cheyenne. Luego aquí vamos a encontrar una toma donde aparece la placa, pero pues en movimiento. Creo que era. Eso no está acá muy inestable. A ver, vamos a encontrar otra. Vamos a utilizar de ejemplo la placa como para poder hacer censuras, ¿no? De ahí con el efecto que le vamos a ver ahorita. Esta manera está buena. Si por alguna razón nos piden en alguna edición de video que hagamos una censura de rostros o de algún elemento en específico, entonces pues aquí lo haríamos con este. Primero vamos a tener que desvincular el audio y el video. Entonces le vamos a dar clic derecho, un link. Para que ya podamos manipularlos por separado. Y luego le vamos a picar Alt y nos lo vamos a llevar para arriba para hacer un clon de este video que esté exactamente encima. Y a este le vamos a aplicar un efecto de desenfoque gaussiano, como los que hemos aplicado ahí pues en Photoshop o en Illustrator, tiene esa opción también. Entonces nos vamos aquí a Efectos, Gaussian. Lo agarramos y se lo aplicamos a este de aquí encima. Y pues como ya saben, entonces para configurarlo, nos vamos a la ventana de control de efectos. Y aparentemente pues no se hizo nada, ¿no? O sea, no hubo ningún resultado, pero porque como por default viene el blurriness o el desenfoque en 0%. Nosotros vamos a pasarlo a esté realmente censurado, pues por lo menos hay un 100% para que no se vea la placa. Y ya, pues ahí quedó bastante censurado. Entonces aquí nada más para tener control de que pues del área donde se le tiene que aplicar esta máscara de desenfoque, vamos a picarle aquí al cuadro, en el rectángulo este. Este signo no lo necesitamos. Y aquí sí. Entonces, aquí nosotros podríamos ya cuadrarlo a la medida. Viendo ahí qué tal se vería. Aquí ya se descuadra, entonces ahí en este movimiento pues también tendríamos que reacomodar
la capa. Para eso, entonces, pues vamos a ponerle desde antes pues unos keyframes aquí en el max path. Y luego nos adelantamos un poco. Y aquí donde ya se está moviendo, vamos a darle otra ajustada. Aquí pues igual también otra. Y también a la vez que nosotros vamos haciendo estos movimientos, pues vamos revisando que sí se vayan poniendo los keyframes. O sea, lo debería hacer en automático esto, pero pues no está de más cerciorarnos. Aquí cambia la toma. Y pues el chiste es nada, seguir haciendo esto, ¿no? O sea, como mantener la capa a donde nosotros necesitamos que esté. Entonces, esta sería una manera en la que nosotros podríamos hacer este efecto. Y la otra, vamos a borrar esta capa. Primero aquí el resultado, que como los primeros, pues sí los fuimos cuadrando, se tiene que ver bien. Nada más ahí, pues cuadrarlos bien, ¿no? Para que queden así en el momento, ¿no? Pues mientras estuvimos dándole los keyframes adecuados, pues fue cuadrado. La otra manera, bueno, voy a borrar este. Igual vamos a hacer aquí un clon de esta capa. Y a este igual le vamos a aplicar el desenfoque de gaussiano. Bueno, vamos a quitar esta toma que no nos aporta. Un cachillo ahí, a ver. Bueno, sí, entonces vamos a aplicarle otra vez el desenfoque gaussiano. Aquí esta sección, y luego igual nos vamos a donde está el Gaussian Blur. Le hemos puesto que lo haga a un 100%. Vamos a ponerle una máscara y a decirle que nos la ponga de esta medida. Ahí estaría bien. Entonces, vamos a ponerle aquí un keyframe y vamos a hacer la maniobra aquí de picarle a este Track Select Mask Forward para que nos lo hagan automático. Entonces aquí, en teoría, pues el programa ya estaría detectando esta sección, que es donde nosotros queremos hacer este desenfoque con seguimiento. Entonces vamos a darle tracking para que pues haga el proceso de seguimiento, a ver qué tal lo hizo. Mientras fue la misma toma, sí, lo hizo bien. Entonces aquí ya nada más hubiera estado bien cuando hace el cambio de toma
aplicarle otra vez el efecto. Aparentemente, miren, sí lo está siguiendo, nada más que aquí pues sí ya como que se sacó de onda, pero en la primera toma sí nos ahorraría mucho estar haciendo varios pasos. Entonces aquí con lo del tracking quedó bien, ya nos ahorró algo de trabajo. Entonces ahí esa sería también otra herramienta para tener en cuenta. Y pues bueno, entonces eso fue de la herramienta de desenfoque gaussiano. Vamos a volver a agarrar aquí el de los skaters. Porque esto nomás nos va a servir como para ejemplo de cómo vamos a estar pudiendo manipular la ventana de color y checar algunas de las opciones. Entonces dejamos aquí algún frame que quisiéramos retocar. Y como se habíamos visto antes, ¿no? Podríamos haber metido efectos de ajustes de color desde aquí de efectos y luego pues con lo del lumetri. La otra manera sería que nosotros cambiáramos el aspecto del programa. Yo lo tengo, bueno, nos metiéramos aquí a Workspace y este es el que yo tengo configurado, pues como dijimos que lo íbamos a estar usando en la clase. Pero si queremos que se añada pues para configuración de color, le queríamos aquí. Entonces aquí ya está pues con todos los seteos específicos para que nosotros hagamos ajustes de color. Vamos a meternos a Basic Corrections. Le damos clic al clic que queremos editar. Si quisiéramos editar varios bajo esta misma configuración, de que ustedes hayan sacado varias tomas, no se les olvide hacer una capa de ajustes, crearla aquí de este lado, nuevo ítem y Adjustment Layer. Para ese layer, ponérselo encima a todos y pues hacer los ajustes por si ustedes quieren que toda su película tenga tonos fríos o más cálidos, con ciertos tipos de manipulación del color. Y bueno, entonces aquí en Basic Corrections tenemos el input con algunas de las configuraciones ya preestablecidas. Si le damos clic, pues ahí vamos a ver algunas, ¿no? De que cómo salen los verdes, los colores, cómo están resaltados. Y ya si lo ponemos aquí en None, pues también nosotros podemos estar manipulando las opciones. Es decir, la temperatura, que sea más cálido, más frío. Y luego, pues aquí, como que el tinte. Bien. Si lo ponemos hasta esta tonalidad, pues vamos a ver más rosa, más verde. Entonces, ustedes también podrían jugar con las paletas de colores y las entonaciones, como estuvimos platicando en audiovisual. Que le cambiaron la exposición, los contrastes, las luces altas. Como los más claros, lo más claro lo podemos hacer más claro, las sombras, los blancos, si los quisiéramos hacer más blancos, los oscuros también, pues ya depende ahí de su gusto. Entonces sería la primera ventana. Y aquí en Creative también tenemos varias configuraciones ya preestablecidas. Por ejemplo, pues hasta aquí está la verde de Matrix, que se ve así como que más verdosón el acabado. Bueno, igual ya como yo le cambié algunas otras variantes, si se ve muy oscuro. Gold Western, como para películas acá de antaño. Entonces, pues ahí estaría bien que ustedes le dieran alguna revisada a estas preconfiguraciones, pero pues posiblemente ya con eso encuentren alguna que les llame la atención. Eso vale la pena probar y nosotros le vamos a dejar aquí en None para seguir dando configuraciones personalizadas. Entonces podemos cambiarle la intensidad. Estas configuraciones están parecidas a como en Photoshop, de que cuando estamos haciendo retoques a fotografías, luego que el filme desvanecido, miren, si lo hacemos hasta acá, como se ve como ese efecto, ¿no? De VHS o más retro.
Y luego el sharpen, que es para ver qué tan enfocado o afilado, ¿no? Sería más bien, se ve, o sea, como si le estuviéramos dando un retoque aquí y se viera más enfocado, pero a la fuerza. Después se lo va a dejar así como estaba. La vibración, qué tan, pues, tan cálidos o tan fuertes quieren que sean sus colores. Los vamos a hacer más apagados. Igual también aquí tenemos una variante para poder saturar o desaturar el color. Yo para manipular la tinta de los tonos de las sombras, de las luces. Y aquí podríamos también estar manipulando ahí las curvas como habíamos visto con Lumetri. Y igual, aquí también tenemos este menú de que si a los tonos medios les queríamos hacer algún ajuste, a las sombras, pues aquí se ve cómo oscurecemos ahí la película. Y aquí si quisiéramos hacer algún ajuste específico hacia algún color, bueno, no encuentro alguna toma. Bueno, por ejemplo, aquí del cielo. Quisiéramos hacer algún ajuste a ese color específico, pues elegiríamos aquí el cielo y pues podríamos estar manipulando, ¿no? De que los azules se vieran rosados o verdosos. Entonces, pues ahí nomás con cuidado, ¿no? Estar checando de qué tan natural podemos hacer que llegue a aplicarse este efecto. Pero pues bueno, entonces aquí podríamos estar haciendo esa clase de manipulaciones. Y lo de la viñeta, lo que también habíamos visto en Lumetri, era como para poner ese contorno del exterior, como para darle enfoque a ciertas situaciones. Y pues bueno, eso fue la ventana de color. Para volver aquí a la edición, o sea, como nosotros estamos acostumbrados, le ponemos aquí en mi. O bueno, como lo hayan titulado ustedes. Y pues voy a borrar este. Entonces vamos a traer la fotografía que les pasé. Entonces esto nada más sería como para hacer algunos ajustes. De que si quisiéramos hacer algún encuadre en alguna fotografía, nos iríamos aquí al control de efectos, pues seleccionando nuestra foto, y aquí sería como que pues aplicáramos unos keyframes en posición y en escala. Luego nos adelantamos un poco en la línea del tiempo. Aquí vamos a decirle que haga un zoom y también la posición. Me gustaría que el encuadre cambiara para como que nosotros quisiéramos hacer algún recorrido, ¿no? De este puente. Y luego nos adelantamos aquí un poco más en la línea del tiempo. Y pues bueno, entonces aquí va a seguir haciendo un paneo. Pues si ustedes quieren hacer alguna edición, ¿no? De darle un énfasis a alguna fotografía, entonces pues así le podríamos hacer. Aquí añadiríamos dentro keyframe para que se quede de esa escala. Y luego avanzamos un poco aquí en la línea del tiempo. Y pues ya suponiendo, ¿no? Que quisiéramos que volviera a su forma natural. Vamos a copiar estos keyframes seleccionándolos, luego control C. Y luego ya nos aseguramos aquí de estar en la sección de la línea del tiempo que quisiéramos. Y control V para pegarlos. Y entonces ahí haríamos como un efecto de planning o de algún como barrido.
Igual, pues ahí nomás hubiera sido cuestión de cuadrar los tiempos, pero aquí es para también estarnos familiarizando ahí con los keyframes y que podamos estar manipulando las fotografías o videos para dar encuadres específicos, si no lo hicimos en la primera toma. Y pues ya para checar ahí detalles en específico. Entonces, ya sería todos los temas por esta clase. Estamos en contacto y pues ya saben, si hay dudas ahí me dicen. Tengan buen día. Hasta luego.